Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de probando novedades de diferentes supermercados. Hoy venimos con el supermercado Lidl, con la línea Gourmet Deluxe que ha traído para estas navidades. Así que si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Isa y te invito a que te vayas a mi canal y le eches un vistazo a todos los vídeos que tengo, que subo vídeos de recetas, de limpieza, de las compras semanales. Y seguro que alguno te gustará. Así que si quieres saber todo lo que he comprado y ver qué tal está, quédate conmigo porque empezamos con el vídeo. Bueno, voy a empezar enseñando todo lo que he comprado. Os dejaré los vídeos por aquí. Y después pasaremos a cocinarlo y a probar. El primer producto que he cogido son las mini bolitas de patata, bacon y queso. Van 400 gramos y pone que van 4. Así que veremos a ver qué tal se hacen en el horno y lo vamos a probar. He cogido unas yesas de trufa y foie. Y pone que vienen con palillos y con salsa de soja. Vienen 6 unidades. Y bueno, lo más importante, a ver qué tal está su sabor. Después he cogido de la gama Deluxe también de turrón y pistacho. Pone que es edición limitada y está creado por el chef Carlos Maldonado. Y para quien no conozca, este chef es un chico anónimo que participó en el programa de televisión Masterchef. Masterchef, si para los que me veáis de fuera y no seáis de España, es un concurso que hacen en la televisión y es para aprender a ser un buen chef. Así que de todos estos aspirantes es el único que ha conseguido una estrella Michelin. Así que veremos a ver qué tal están. Y por último he cogido estas yozas de croqueta de jamón ibérico. Pone que llevan palillos y salsa ranchera con los toppings de jamón curado, que creo que hay que ponérselo por encima. 165 gramos. También vienen unas 5 yozas, así que ahora os dejaré el clip mientras las cocino. Vale, pues lo primero vamos a poner un poquito de mantequilla en la sartén a calentarse, como pone en las instrucciones. Vale, como veis, la de croquetas de jamón ibérico llevan las virutitas de jamón a poner por encima, las yozas y los palillos. Las de turrón y pistacho llevan sal para poner por encima, los palillos y las yozas. Y las de trufa y foie llevan de salsa de soja, los palillos y las yozas. Así que vamos a cocinarlas. He puesto una de cada y ahora hay que dorarlas, por lo que ponen las instrucciones. Tenemos que dejarlas hasta que estén doraditas. Tenemos doradas las yozas, ya le vamos a añadir una capa finita de agua y taparemos hasta que se consuma el agua, unos 3 o 4 minutos. Vale, ya tenemos el horno precalentado a 200 grados y vamos a poner la bolita de patata durante 25 minutos. Vamos a probar con la de foie y trufa, a ver qué tal. Voy a mojar un poquito aquí. Vamos a probarlas a ver qué tal está. Llevan por dentro, ¿veis? Aún humean y todo. Llevan por dentro trufa y están muy buenas. Voy a probar las de jamón ibérico. Saben a croqueta. Lleva por dentro como una bechamel. Es una mezcla entre carbonara y croqueta. Están muy buenas. Ahora voy a probar las de turrón y mermelada. A ver qué tal.
están muy buenas. Pero es un contraste rarísimo. Me están muy buenas. Pero más de postre. Después de las saladas están muy buenas. Y aquí ahora ya tengo preparado el pastelito de patata. Y vamos a probarlo a ver qué tal está. La textura, bueno, la textura es como si fuera un puré de patata, pero con trocitos. Y parece que lleva el queso fundido. Es como hervir una patata, mezclarla con el ese, con el bacon, darle formilla, echar un poco de queso. Está bastante sosito. La verdad es que no creo que lo vuelva a comprar. No me ha terminado de gustar. Esto para mí sí que no vale la pena. Valen 3 euros, van 4. ¿Cómo? Así, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Me des un like, que me ayudas muchísimo para poder seguir con el canal y cada vez llegar a más gente. Gracias por haberme visto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo. ¡Chao!